juro que no la soporto. Mira cómo me pone. ¿Estás así por eso nada más? Sí, porque ¿qué te parece poco, Lu? No, poco no, pero te conozco y me parece que te está pasando otra cosa. ¿Qué otra cosa me va a pasar? Mira, Caro, estuve hablando con Pablo y me contó que fuiste al médico y te pidió unos estudios. Sí. Bueno, quiero saber la verdad. ¿Qué verdad quieres saber? ¿Por qué no te los querés hacer? Porque no hay apuro y... Mira, Caro, nos conocemos de toda la vida. ¿Qué pasó con el bebé? Lo perdí, Lu. ¿Qué? El bebé que estaba esperando con Gabriel no va a nacer. ¿Qué dijiste, nuestro bebé? Caro, ¿qué pasó con el bebé? ¿Qué pasó? Porque sigo naufragando en esta historia de amor. Somos animales de costumbres, de costumbres argentinas. Y esa es una herida que no deja de sangrar. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero con el alma. ¿Qué pasó con el bebé, Caro? ¿Qué va a pasar, mi amor? ¿Cómo que va? ¿Qué dijiste recién? ¿Qué? Caro, me estaba diciendo que el bebé no va a nacer en el hospital que quiere la mamá, que quiere que nazca en otro lugar. Ah. Eso, porque viste como mis viejos no, nada. Como yo no estoy de acuerdo, no quiero que se enteren, pues viste cómo son. Sí, sí. Se enojan. Ah, bueno. Por eso, pero está todo bien. Está todo bien. Sí, por supuesto que sí. Buenísimo. ¿Sabes que quería hablarte de algo? Quiere aclarar un malentendido con vos. Bueno, yo los dejo solos. Bueno, Lu. Bueno, dale. Sí. Bueno. Por favor, no digas nada a nadie. No, viste cómo son. Como no, son ellos. Sí. Bueno. El pichi. Hablamos, ¿sí? Dale. Bueno. Sí, ya la saludaste recién. Bueno, chao, Gabriel. Bueno, nos vemos, chao. Esta chica. No, escúchame, Caro. Yo quiero que lo sepas. Te lo juro por mi vida. Yo no tenía la más mínima idea de que Mariana iba a aparecer donde apareció. ¿Entendés? Gabriel, no está bien, ya está. No, apareció, bueno, yo sé que te molesta, yo sé que Pero bueno, ya está, a mí ya esas cosas ya no me van a molestar, ya no me molestan, de hecho, así que... No, yo te amo y no quiero que me falles y yo no te voy a fallar y... No. Nada. Sandra. Ay, Sandra, ¿sabes qué? Perdóname, te planteé otra vez, discúlpame, de verdad, tenés razón, me olvidé. Sos de lo peor. ¡Sandra, no! ¿Vos pensás que pude imaginar que vos y yo...? ¡Sandra! Para, porque este es un asunto entre él y yo, nada más. Vamos. ¿Te sentís bien vos? Sí, mi amor, ¿por qué? No, tenés una carita así como... Estoy un poco cansada, pero dicen que es típico el embarazo. Bueno, descansá entonces. Sí, yo voy a descansar. Pero tengo que hacer un montón de cosas mañana. Montón. Sí, tengo montón. Que ir al registro civil por el tema si está todo bien. A la inmobiliaria para ver el tema de las garantías. Y de paso, ya que estábamos así haciendo tantas cosas, ¿qué? Vamos a ir a hacer los análisis. No, Gabriel, no. ¿Sí?
no vamos. Sí, sí, sí. Basta. No, ¿en no serio? Vamos a ir a hacer los análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Mañana solamente. Bueno, no, no quiero. Mañana solamente quiero hacer las cosas que incluyen tema casamiento. Bueno, está bien, me parece bien. Yo también. Pero de paso, digo, es un te sacan sangre. Un no, no, es que no, en esa clínica son re brutos. Es como no un mosquito. No, en esa clínica me tratan mal con. ¿En esa clínica es como una avispa? Sí, sí, como. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a otro lado. Bueno. ¿Viste, Manuel? Sí. ¿Eh? Bueno, el tío de Manuel tiene un laboratorio que se especializa por sacar suavemente la sangre. Buenísimo, vamos a ir ahí, pero otro día, ¿sí? Da, vamos mañana. Gaby, por favor, dale, en serio. ¿Puede ser? Gracias. Luciana, Luciana. Pablo. Hola. Hola. ¿Te estaba yendo vos? Sí, bueno, justo llegó Gabriel y preferí dejarlos solos para que no haya problema. Bueno, escúchame, ¿te contó algo? ¿Te dijo algo? De los análisis. Sí, de los análisis, ¿te contó algo? Sí, un poco lo que vos me habías dicho y que, bueno, que no nos hagamos tanto problema, que estamos exagerando un poco. Pero, escúchame, Luciana, ¿no trataste de convencerla como habíamos quedado? Bueno, le dije que si quería yo la acompañaba. Bueno, ¿en qué quedaron? No, en eso, en nada, eso. Bueno, me tengo que ir, Pablo. Está bien, sí, perdóname. Anda. No, no, está bien, si tenés que ir, anda. Chao. Chao. ¿Querés que te dé mi opinión? Por favor, decime. Caro tiene tanto miedo de perder a Gabriel que se está olvidando de ella misma. Chao. Chao. Habla, Rosetti, habla, habla. Yo, a tu hija, la quiero muchísimo, te digo de verdad y no quiero reprimirlo más. ¿Pero qué me está diciendo, querido? ¿Qué me está diciendo? Antes de que yo te voy a creer ese bolazo, que te lo crea esa, pero yo no. No, pero te digo de verdad, yo a Carlosito la quiero con el corazón. No, sabes lo que sos, sabes lo que sos, Jorge Rosetti. Fuiste, sos y serás un tiro al aire. Es lo último que puede esperar una padre para su hija. ¿Pero qué sos yo? ¿Un monstruo? Al final no me dejo una oportunidad. No, conmigo no vas a tener. No, sos una lacra, un no, yo soy un tipo que todavía está joven y quiere dar una vuelta de tuerca a su vida. Yo a Carlosito la quiero de verdad. ¿Qué vas a creer de verdad? ¡Sos un cara dura, un atorrante, una! Ernesto. ¿Qué? Preso. Ernesto. Ernesto, Tito, Pagliaro. Gloria de la mejor estirpe racinguista. Primer actor de los escenarios porteños. ¿Cómo? Que brilló y brillará por siempre. Quiero pedirte la mano de tu hija, de tu retoño. Escúchame, che, cortale. Somos amigas, no es lo que viste. ¿Sabés lo que yo vi? Que Pablo a mí me dejó plantada para quedarse con vos, eso vi yo. No digas estupideces. La Cheta tenía mucha razón. Sos una mosquita muerta, pero de las peores, de la peor mosquita muerta que yo vi en mi vida. No tenés límites, Mariana, porque no tenés límites. Yo pensé que eras mi amiga, ¿entendés? Pero ¿quién te queda después de Pablo? ¿Qué vas a hacer, un sorteo? ¿Un concurso con todos los que quedan en el barrio, eh? ¿Qué pasa, tanto grito? ¿Por qué le hablas así? Me imagino que no estás pensando que lo que hice es cierto, ¿no? No sé ni de qué están hablando. ¿Te explico? Ella es una sirena. Primero te atrapa, después te engatusa y después te clava bien el puñal por la espalda. Eso es lo que es ella. Vení, Sandra. Sandri, vení, ¿me explicás un minuto? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La chirusa de tu hermana pasa. Tu hermana se acaba de quedar con el poquito de vida que me quedaba a mí. ¿Tu hermana? Sí, tu hermana. ¡Un horror! ¿Me explicas qué pasa? Es tarde para pedir la mano. ¿Por qué? Porque por lo que tengo entendido ya le tomaste la mano, el brazo, la pierna, está bien, el cuerpo. Está bien, está bien. Bueno, no digas la cosa, cuidado. No digas estas cosas, mira, la. Está bien, pero entendeme. Entendí. Está bien, no tengo nada que entenderte. Bueno, está bien, si no me entendés, peor para vos. ¿Qué? Porque yo voy a seguir con esto para adelante, cueste lo que cueste. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenía te va a importar un carajo. Eso es lo que quiere decir. No, quiere decir que el amor es más fuerte. El amor es el más fuerte, pero no te olvides que tengo un trabuco guardado en el placar. Si hacés sufrir a mi hija, no contás más el cuento. ¡Afloja el cuello! ¿Qué te pasa, infeliz? ¿Otra vez te dejás engatusar por ese tipo? Patricia, sos una chica grande, inteligente. ¿Otra vez con ese infeliz? Bueno, no le digas así, mamá. ¿A vos te sigue gustando, Jorge? No solo me gusta, yo lo amo a Jorge. No, yo no lo puedo creer. No puedo creer después de todo lo que te hizo. No, pero ahora es distinto. Ahora no es como antes. No,
No, es lo mismo. Por donde lo mires, Jorge, es un desastre. No es un desastre, mamá. No le digas así porque vos no lo conocés. Con lo poco que lo conozco te puedo decir que es un atorrante. No, está cambiado ahora. Por favor, esa clase de tipo nunca cambia. Perdón, vos no sos la más indicada para juzgar a los demás. ¿Pero y que Sandra te encontró abrazada con Pablo? Sí. ¿Pero y por eso te pones así? Y sí, sí. Pero no es tan grave eso. ¿Qué tiene de grave? Bueno, no sé, estoy harta de que todo el mundo me eche la culpa por todo lo que pasa. ¿Todo el mundo no? Bueno, todo el mundo no. Carolina. Que encima sigue perseguida todo el tiempo. Está todo el tiempo perseguida conmigo. Piensa todo el tiempo que estoy enganchada con Gabriel, que sigo enganchada con él. Yo no entiendo. Muchos motivos para que piense lo contrario tampoco le das. ¿Cómo que no? Siempre por una cosa o por otra, vos estás mezclada en lo mismo. Bueno, no es mi intención, Rafa. ¿Qué crees que haga? No pasan las cosas de casualidad, ¿eh? ¿Por qué me decís eso? Porque estoy convencido que vos te metés a la boca del lobo porque querés. Pero te tenés que abrir. Vos decís, me voy a abrir, pero no te abrís. Digo, bueno, de verdad te tenés que abrir. Está bien, yo intento abrirme, pero no puedo porque siempre pasa algo. Cuando no es una cosa, es otra. Si uno se quiere abrir, se abre. Bueno, se ve que para mí no es tan fácil. Porque siempre voy y termino metiendo la cabeza en la guillotina. ¿Te puedo dar un consejo? Saca la cabeza de ahí. Porque te va a destruir. Que una entre en una crisis y se mande una macana es una cosa, y otra muy distinta es ser un sinvergüenza, ¿eh? Él no es un sinvergüenza. Vamos, Patricia, por favor. Te dice que cambió para que caigas en su trampa, hija. Yo te lo digo una vez y no te lo voy a repetir. Te estás equivocando, Pato. No sé, mamá. Puede ser que me esté equivocando, pero si me equivoco es problema mío. ¿Estamos? Ya lo sé. ¿Eh? Ya lo sé, es problema tuyo. Pero yo te amo, mi amor, y no quiero que sufras. Mami, yo te agradezco tus buenas intenciones, te las agradezco, pero es hora de que haga lo que siento. Y yo me la quiero jugar por él, nunca me la jugué por nadie. Ah, justo, justo te la vas a jugar con Jorge. Sí, mamá, sí, me voy a jugar por Jorge. Que lo siento acá. Este es el mejor indicador, vos me lo enseñaste. Bueno, yo también creo que es así. Así que yo me voy a jugar por él. Sandra, ¿qué te pasa? Nada, tenía una basurita. A ver, no, ya sé, no está. No, vos estás llorando, ¿qué te está pasando? Nada, no me pasa nada, Gabriel. Sandra, me dijiste Gabriel, y cuando vos me decís Gabriel es porque algo es severo, ¿entendés? ¿Sabés qué? ¿Qué? Vos hiciste muy bien en alejarte de Mariana, muy bien. ¿Por qué decís eso? Porque esa chica no tiene paz. Sandra, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Mariana, mi gran amiga del alma, está con mi hombre. ¿Eh? No puede ser. Créelo, Gabriel. Yo lo vi. Pero Sandra, ¿vos estás segura de lo que estás diciendo? Sí, a mí nadie me lo contó. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Qué viste? A Pablo, el pelapapas con Mariana. Yo fui a la casa de ella para que ella me contenga, porque yo estaba muy mal y estaba abrazada a él, ¿entendés? No. No, escúchame. A lo mejor, digo, suele pasar que vos ves una cosa y es otra. Digo, un abrazo puede tener muchos significados. No, Gabriel, lo vi yo, Gabriel. Entendeme, Mariana es como las sirenas, te engatusan, ¿entendés? A los marineros las engatusan así. No estarás exagerando un poco. No exagero nada. No exagero nada. Es de lo peor ella. Qué suerte que la dejaste. Perdón, escuché bien. Sandra se pensó que vos y Pablo estaban apretando. Sí. Ay, qué no sé si para tanto, pero sí. Ay, pero Mariana, Sandrita no puede creer algo así, por favor. Yo qué sé, viste cómo es de exagerada, Sandra. No, te confundís. Ella diría, yo no soy exagerada, soy intensa. Sí, tan intensa que no me dio la posibilidad de explicarle nada. ¿Querés que te ayudemos? ¿Qué vas a hacer? No sé, mal que me pese, voy a tener que ir a la casa de los Martínez a hablar con Pablo y explicarle todo. Se me echan los pies. Para que le diga la verdad, no sé, para que le aclare, porque... Bueno, pero tené cuidado, porque si se entera Sandra se va a pensar que fuiste para otra cosa. Claro, viste, no porque... No vayas sola. Yo digo, chicas, muy lindo, muy movidito todo este tema, pero...
Pablo, este muchacho, ¿tiene algo real, amor, cariño con Sandra o es solo un invento de la chiquita, como siempre, que anda inventando cosas? No sabemos, Vivi, pero si la cita en un bar es por algo. A algo le debe gustar, no sé. No sé qué. No sé, Andrea, quizás la citó para decirle que no la aguanta más, ¿viste? Sacársela de encima. En un bar. Sí. ¿Y dónde sea, Andrea? No sé, lo único que sé es que Sandra está muy copada con él, ¿eh? Muy copada. Pero, Mariana, seamos realistas. Sandra no puede vivir colgada toda su vida de una nube creyendo que Pablo es el amor de su vida, ¿viste? Si todavía no pasó nada de nada, chicas, por favor. Sí, eso es verdad. No sé, Sandra no está bien y me preocupa mucho. ¿Pero qué es lo que te preocupa realmente? ¿Lo de Sandra, lo de Pablo, lo que ella pensó? ¿Qué? Querida, Andrea, ¿vos no estudiás psicología? Y entonces, chiquita, ¿por qué no usa? ¿No te das cuenta que Sandra no? Sí. Me carbura bien. No está bien. Un chocolate, papas, hay caramelizada. Epa, Rosita, hola. Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Qué pasa, salís? Sí, no, justo me iba a hacer las compras. Ah, ¿te gusta el pastel de papas a vos? Sí, me encanta, es muy rico. Pero no le pongas pasas de uvas, porque si no se mezcla lo dulce con lo salado y queda feo. ¿Sabes que me lo imaginé? ¿Por qué? Igualito a Carolina, eso tampoco le gusta. Bueno, no le pongo y listo. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a aprovechar y me voy a dar un duchazo entonces. Ah, bueno. Listo. ¿Pasa algo, Rosita? ¿Todo bien? Sí, todo bien, bien. ¿La gente de la casa? ¿Dónde anda? Ahí andan, haciendo sus cosas. Bueno. Rosita, ¿por qué me miras así? ¿Así como? No, me mirás así como, no sé, raro, digo. Sí, como si te quisiera contar algo. Puede ser, sí, que me mires así, sí. ¿Por qué no me acompañas a hacer las compras, Pablo? ¿Hacer las compras? Sí, por las dudas, por si alguien escucha. Ah, bueno, vamos a hacer las compras. Bueno, dale, sí. Vamos. 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 Gracias. No, por favor. Hola. Hola, Carosito. ¿Cómo estás? Bien. Lo más rápido que pude. Oíme, ¿qué? ¿Estás sola? Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. ¿Y tu hermana? No está, salió. ¿Tu viejo está en la cantina? Sí. O sea que estamos solos. Sí. ¿Estás segura? Sí. No hay nadie. Sí, entonces. Yo sí. ¿Qué? Pero no te llamé para lo que vos te imaginaste. ¿Entonces para qué? No, para hablar seriamente de lo nuestro. Es decir, de lo que vos querés conmigo y de lo que yo quiero con vos. Yo quiero todo con vos. Todos, somos el uno para el otro. Somos contigo pan y cebolla. Ay, yo también quiero todo, George. Sí. Nosotros somos el uno para el otro, de verdad, mi corazón. Claro, sí, pero en un momento, porque para que las cosas entre nosotros funcionen, tienen que cambiar muchas cosas, George. Bueno, sí. Y yo quiero saber si vos estás dispuesto a hacer. Sí, sí, a cambiar lo que haga falta, por supuesto, sí. ¿Y qué sabes lo que te voy a pedir? Bueno, ¿qué? Te escucho atentamente y si querés, tomo nota. Escuchame una cosa, ¿no ves que algo le pasa a Caro? ¿Te das cuenta? No digas eso, no está rara, es así. No, está demasiado rara, Pinchi. Bueno, nunca fue de hablar mucho, ¿viste? No es comunicativa. Sí, es reservada. Sí, bueno, está bien, es reservada, pero bueno, está embarazada, está irritable. Además, yo le digo que se tiene que hacer los análisis y no se los hace por nada del mundo. Escúchame, yo percibo algo. Y bueno, ¿cuándo me equivoqué yo? Cuando te dije lo de Pablo, ¿me equivoqué? No te equivocaste. Bueno, no. ¿Con lo de los anónimos me equivoqué? No te equivocaste. Bueno, no, tampoco. ¿Y cuando te dije que Alfonsín te iba a llamar, me equivoqué? No, porque me llamó al otro día, cielito. Bueno, mi amor, entonces yo le tengo que hacer caso a mi intuición, así que me voy para allá. ¡Pará! ¿Dónde vas? Voy a lo de Castells, quiero saber qué es lo pero que pasa. ¿Pero para qué? No hace falta. ¿Qué vas? ¿Pero cómo a qué voy? Quiero saber, que me diga qué es lo que está pasando, qué le bueno, pasa. Bueno, pero te acompaño entonces, no, soy el padre no, yo. No, vos te quedas acá por si viene Carolina, haceme caso. Pero... Voy, abro el placar, Pablo. Y yo ya ahí, en ese momento percibí algo, porque hasta había un almohadón adentro, no sé, era rarísimo. Algo había. Bueno, ¿qué había, Rosita? ¿Puedes ser un poco más directa? ¿Qué había? Bueno, ¿qué había? Había ¿qué? Una sábana toda empollada, metida adentro, ¿sí? ¿Y qué tiene de raro una sábana, Rosita? Era un placar, puede haber sábanas, puede haber cubrecamas, puede haber ropa, puede haber un montón de cosas. ¿Qué tiene de raro? Sí, ¿qué tiene de raro? Había sangre, Pablo. ¿Cómo que había sangre? Sí, sangre. Carolina la había escondido así. No puede ser. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo algo? ¿La viste vos? ¿Qué pasó? Sí, mirá, no va que estoy con la sábana en la mano y justo entra Carolina y me encuentra así. Ay, pero por favor, ¿qué te dijo, Rosita? No, mirá, nada. Se hizo la desentendida, se hizo la que no sabía nada. ¿Pero no le preguntaste qué pasó, de qué era esa sangre? Sí, claro que le pregunté. Pero ahí me dijo que se había cortado un dedo, pero yo no le vi nada lastimada, no tiene nada. No, yo tampoco. Aparte, eso es una mentira, Rosita. Sí. Es muy raro todo esto, rarísimo. Sí, y además me pidió y me recalcó que por favor no le diga nada a nadie. ¿Y vos qué pensás? Pienso que pasa algo.
¿Algo como qué, Rosita? Mira, Pablo, es mi opinión, pero para mí que... Hola. Hola. Pablo, ¿podemos hablar? Sí, podemos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo los dejo. Después la seguimos, Pablo. Después la seguimos, sí. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, Rosita. Chao. Sí, ¿qué pasa, Mariana? Sí, decime, ¿de qué querés hablar? De Sandra. ¿De Sandra? Sí. De Sandra. Sí, ella está muy enojada conmigo y no entra en razones. Todavía sigue enojada. Está enojada, está furiosa, en realidad. Bueno, es que Mariana, yo no sé qué hacer, no sé cómo decirle, ¿me entendés? Es difícil. Bueno, yo sí sé. ¿Cómo? Le tenés que decir la verdad. Es así de simple. Es que, Mariana, yo quiero que me entiendas esto. Quiero que me entiendas una cosa. Yo le digo la verdad constantemente, ¿me entendés? Siempre le digo la verdad. Pero ella toma todo, no sé, para el lado que quiere. No ve la realidad, ¿me entendés? Porque por ahí no sos claro, Pablo. Es que yo soy claro, pero... Escúchame, no es fácil decirle a una persona, no me gustás, Sandra, no me gustás. Y por el otro lado, no sé, ella me cae bien, ¿me entendés? No sé. Sí, igualmente me parece que las cosas con Sandra no funcionan así. Vos tenés que ser contundente con ella. Es que no sé si puedo, te juro que no sé si voy a poder. No me va a salir. A la larga va a ser mejor para los dos, Pablo. A ella se le va a pasar, ¿entendés? Yo... Me parece que no tenés que pensar solamente en vos. Te tenés que poner en su lugar. Y si la querés tanto y si la apreciás tanto como me decís, entonces decíle la verdad, porque ella se está imaginando un mundo que no es, ¿entendés? ¿Y si se lo decís vos? ¿Yo? Sí, hablas vos con ella y se lo decís. No. Escúchame, sos la mejor amiga, te tiene que entender. Además le decís que vas de parte mía, o sea, que te dije yo. Pablo, ya no tenemos 12 años. De verdad, habla con ella, porque ella está muy enojada conmigo y encima cree que nosotros... No, sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Bueno, ¿vas a hablar entonces? Hola, mi papá. ¿Cómo estás, chiquita linda? ¿Bien? Muy bien. Qué beso sorprendente. ¿Hay viento norte afuera? Hay viento norte, viento sur, ¿por qué no me lo cuánto dices? Hace que yo no disfruto de mi hija una caricia así, por favor. Sí, es que pasaron tantas cosas. Sí, ¿sabes las cosas que pasan? Ya sé cuáles son. Pasa Gabriel, vuelve Gabriel, sigue Gabriel, vuelve Gabriel. Ay, papá, eso pasa. Tus celos eternos. ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien. Algo me dice que no. No sé, por ahí estoy muy equivocado, pero hay como un vacío, como una tristeza en los ojos. No, es por todas estas cosas que están pasando últimamente, pero... Ojalá que me equivoque, pero... No sé, tengo esa sensación. Soy equivocador, ¿eh? ¿Sos equivocador? Pero acá me parece que no sé por qué. De todos modos está tu papá para protegerte en todo lo que te pase. Gracias, papi. Se acabaron los comportamientos machistas, fiesteros e indecentes. A partir de ahora te vas a tener que comportar como un señorito inglés. Bien, sí, mi amor. Sí, cualquier actitud que quede por afuera de este punto va a ser una razón suficiente para que todo termine entre nosotros y para que el trabuco naranjero de mi papá se ocupe de tu suerte, Georgie. Sí, claro. Perfecto. Otro punto. Uh-huh. Buena letra y pie de plomo. ¿Y eso qué vendría a ser, más o menos? No sé. Lo decían siempre mis maestras y me parece que es algo bueno. Pie de plomo. Perfecto. Pie de... Se acabaron las mujeres. Cualquier acercamiento a ellas, sí, o cualquier miradita tan solo, sí, sí, va a ser motivo suficiente para que todo termine entre nosotros, Georgie. Las únicas permitidas son tu mamá, Sandra, Carmen, de esa familia nadie más, mi mamá, mi hermana y Sarita. Está bien, todo bien, pero igual todas ellas sobran. Con vos estoy hecho, carecita. Bueno, ordenando tu papá algunas cosas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Rosita? Adelante. ¿Qué tal? Hola. Hola. Si el señor Gabriel se va a quedar a cenar, por favor avísenme. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar? No, tengo que ensayar con la banda. ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿Qué se tocó? Que había pensado que está buenísimo. Que pueden tocar los monos en la fiesta. Buenísimo. ¿No? En un momento. Buenísimo. Sí, que los monos no se superpongan porque hay otra orquesta. ¿Cómo otra orquesta? Celina le va a explicar después el organigrama. Sí, otra orquesta. Pero vení que te cuento. Vení, sí, vamos. La rutina del casamiento. Dale, vení que te cuento. No, la rutina del... Bueno, vaya, Gabriel, vaya, hágame el favor. Sí, el chico no sabe que hay otra orquesta, entonces yo no sé a dónde vamos a parar. ¿Qué pasó? ¿Lo viste al médico? ¿Qué ocurrió? No lo pude ver porque tenía tres partos. Bueno, me dijo la secretaria que me iba a llamar. Bueno, pero está más tranquila. Bueno, cuando hablé con él... Bueno, cabeza dura. No, cabeza dura intuitiva, mi amor. Intuitiva, que es diferente.
for always. That's the way it should be. Say you, say me. Está abierto. Hola, permiso. ¿Sos vos o estoy soñando, Pablo? No, soy yo, Sandra. Entonces se me dio, Pablo, se me dio, porque si vos estás acá... Vos y yo tenemos que hablar. Vine para que hablemos, Sandra. ¿Qué me vas a decir? ¿Que te quedás con Mariana? No, Sandra. Sandra, con Mariana no pasó nada. Escúchame, vos viste eso porque... Estaba mal, Mariana. Estaba muy triste por lo que pasa con mi hermana, entonces yo la contuve, la abracé, pero no pasa nada con Mariana. Quiero que quede claro esto. ¿Y entonces qué tenés para decirme? ¿A qué viniste? El último punto. ¿Qué? Tiempo. Tiempo. El tiempo. ¿Qué? No, tiempo, Georgie, anota. El tiempo. Vamos a ir despacio, sin sobresaltos, sin apuros. Ah. ¿Te parece? Lo que vos digas. Lo que vos digas, mira. A partir de ahora... Ay, ¿qué? Mi reloj es tu reloj. Mis tiempos son tus tiempos. Vos vas a ser el sol con el que me levanto y la luna con la que me acuesto. Georgie. Sí. Ay, Georgie, una cosita. El último punto, ¿viste? Sí. El tiempo. Sí. Por hoy no lo respetamos, ¿dale? Dale. ¿Qué te parece si hoy a la noche nos vemos en tu departamento para dar comienzo a nuestra nueva etapa? Sí. ¿Te parece? Sí. Esta noche te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Bueno, pero... No me pongas esa cara, Sandra. Si hace tiempo que tenemos esta charla pendiente, ¿o no? Sí, hace tiempo que yo estoy esperando una respuesta, Pablo. Bueno... Bueno, mi respuesta es... Es nada. ¿Cómo nada? Es... Nada, es que no me pasa nada, Sandra, no me pasa nada con vos. Digo, que no, me parece que no podemos ser novios, es eso. Pero sos una buena chica y me caes muy bien y bueno, bueno, perdóname, Sandra, perdóname. No lo puedo creer. O sea que va en serio esto del crápula con Patito. La verdad, no soporto ver que mi hija se equivoca y yo no hago nada. Yo te entiendo, mi amor. Lo que pasa, viste, ya no son chicas, toman sus propias decisiones, sobre todo Patito. Lo que podemos hacer es que a este tipo no le caiga la vida, nada más. Eso es cierto. El destino lo eligen ellas y nosotros no podemos modificar. Ahora, José Luis, me gustaba este chico para Patito. Sí, al lado de ese sátrapa es una maravilla. Pero te digo, José Luis tampoco me gustaba para la nena, ¿eh? Bueno, no te conforma nadie, mi amor. Pues qué sé yo, uno quiere lo mejor para los hijos. Quiere un mundo perfecto, aunque sé que no existe. No existe el mundo perfecto. Bueno, uno puede pretender un mundo mejor. Igual yo tengo un mundo perfecto, ojo, ¿eh? Quiero decir, yo soy feliz, vos estás a mi lado, sos la madre de mis hijas. Yo también estoy feliz, amor mío. Estoy feliz. mirá vos, qué espectáculo. Gente grande chupeteándose acá, delante de toda la gente que bueno, está comiendo. Bueno, por Carmen, no exageres, que vos y Vicente no son un ejemplo. No, discúlpeme, ¿no? Pero este espectáculo nosotros nunca lo hicimos. Buenas noches. Hola, papi. Vengo para darles una gran noticia. Acabo de renunciar a mi candidatura a concejal. Ay, hijito, qué alegría. ¿Te gustó, mami? Te amo, papi. Te amo. Ay, qué suerte. ¿Tuyo? Sí. Qué pituco que estás, ¿eh? ¿Dónde vas? Me voy a hacer algunas radios, voy a dejar el material de Mariana. Bueno. Me mando así en cabeza. Te tomaste en serio el trabajo del representante, ¿no? Sí, es que la verdad es que me copa mucho esto, ¿eh? Es más, ¿querés que te dé una mano con los monos? No tengo problema. No. O sea, ¿qué pasa? Que, bueno... ¿Qué? Está Rolo, pero... ¿A
¿Qué? Te estoy ofreciendo un laburo en serio, ¿no? La monigotada que hace Rosa. Bueno, yo tampoco lo puedo hacer, ¿viste? Bueno, es nada. Yo, además, yo tampoco quiero mezclar las cosas, ¿viste? Como Mariana, vos, yo, digo... ¡Tarde, pero... querido! Con ¿eh? Mariana ya está todo mezclado. ¿Qué decís, nena? ¿Viste lo que te dije esta tarde? Lo confirmé. Pablo me dejó por ella. ¿Vos estás segura de lo que decís? Fui traicionada, hermanos. Los tres fuimos traicionados por la misma persona. Yo no... ¿Vos? Santa... ¡Anda! Anda a la casa de Mariana. Va a ser que está abrazada a él. Anda, anda vos también, representante. No, no, no. Anda. Yo me voy a la radio, no me voy a enganchar en esa idiotez. Sí, por favor. Anda vos, anda. No, yo no voy tampoco. No vayan. No, no voy. Que no vaya nadie. No vayan. No voy. No voy, no voy. ¿A qué no voy? ¿A qué no voy? Buenas. Pablo. ¿Cómo andas, Caro? Bien. Caro, ¿vos no pensás comer nada? No, me comí 3 alfajores a la tarde y no, no tengo hambre. 3 alfajores te comiste. Sí, que me como todo, sí. Bueno. Caro, ¿sabés que yo estoy muy preocupado por vos? Pablo, otra vez con eso. Sí, otra vez con eso. Por favor, ¿qué pasa? Rosita me contó lo de la sábana. Ah, pero es una tarada. No, no es ninguna. ¿Qué no vas a Te está cuidando, nada más. ¿Qué pasa, Pablo? Nadie se puede cortar el dedo, nadie le puede pasar nada. ¿Sabés que no te soporto ni a vos, ni a mi vieja, ni a Rosita? Qué chiquitos hacen los malos. Hace frío acá, el perro hace frío. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdóname. Sí. Mirá la hora que te vengo a tocar. No, no, me importa. Tócame. En cualquier momento, sí. ¿Sabés qué? Yo soy tu vecina de acá al lado. Ah, discúlpame la facha, me termino de bañar. ¿Sí? No, está bien. ¿Sabés qué? Necesitaba un poquito de azúcar. ¿Me puedes cortar? Azúcar. Sí, pasa. Los tres fuimos traicionados por la misma persona. Si vas ahora mismo a la casa de Mariana, la vas a encontrar con él. Si vas ahora mismo a la casa de Mariana... Si vas ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Bueno, acá tenés el azúcar. Muchas gracias. Muy bien. Hace poquito que te mudaste por acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, vivís solo? Sí, sí. Ah, mirá vos, sos soltero. No, sí, soy separado. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico a la política. Ay, mirá vos, qué interesante. Muy interesante, sí. Sí. ¿Sabés qué? Te quería hacer una preguntita más. Bueno, decime. ¿Fue acá la fiesta de anoche? ¿La fiesta de anoche? Sí, por el ruido decís vos, te molestamos mucho. Disculpa. Y bueno, este suele ser un edificio tranquilo. Claro, claro. ¿No dejaste nada en el fuego vos? Digo, como me hice a buscar azúcar, mejor puse café y no. ¿No, por? No. Anda a atender al portero, yo te espero acá. Sí. ¿Permiso? Hola. ¿Qué tal? ¿Me dejó pasar la chica de abajo? Sí, pasa, pasa. Permiso. ¿Sos amigo de...? No. No, no, vengo a traer un demo. Ajá. Sí. ¿Tuyo? No, de una cantante nueva. Ajá. ¿Sos el productor? El productor, el manager, sí, un poco de todo. Está bien. Sí. Sí.
que va a empezar un programa? Sí. En 5 estamos saliendo con Trek Nocturno. ¿Qué? ¿Y ese Gustavo Vázquez? Sí. Claro, sí. Yo me lo imaginaba como más flaco, más. Claro, sí. ¿Te molesta si me quedo a verlo? No, para nada. ¿No? No, todo bien. Quédate. Toma, Caro. Rosita, ¿vos le dijiste a Pablo lo de la sábana? Sí. Perdóname, Caro, pero me pareció que era lo mejor. ¿Pero sos tarada? ¿No te das cuenta que puedes armar un problema enorme de una estupidez? Lo que pasa es que yo me asusté. ¿Pero qué te asustaste? Te dije que me había lastimado el dedo. Sí, pero claro, como yo no te vi ningún... ¿Pero qué me tenés que ver el dedo lastimado? ¿Qué te tengo que estar mostrando yo a vos? ¿Pero dónde estamos, Rosita? ¿Vos acaso sos la mucama y nada más que la mucama? ¿Eh? Y si te seguís metiendo en mi vida, te voy a hacer echar, Rosita, ¿eh? Te juro que te voy a hacer echar. Claro, no me digas así, vos... Pero me tenés harta, te digo como quiero porque me tenés harta. Y si se lo llegas a decir a mis viejos, Rosita, agárrate, porque te juro que te mato. ¿Entendiste lo que te dije? Bueno, repetilo entonces. Que no se tiene que enterar de nada de todo esto ni el señor Pichi ni la señora Celina. ¿Perdón? ¿De qué no nos tenemos que enterar? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Perdóname la hora, ¿sabes? No, está todo bien, pasa. Permiso. Siéntate acá. Sí, no, te pido perdón de ahora, ¿sabes por qué? Porque parece que siempre llego tarde yo y... No, está todo bien, bueno, la verdad. Bueno, ¿sabes qué? En definitiva venía para hablar con vos y para contarte que... Estuve con Sandra, hablé con Sandra y definitivamente le aclaré todo. ¿Le dijiste entonces que no pasaba nada entre nosotros? Sí, sí, le expliqué que entre nosotros no pasaba nada y... Y bueno, con ella tampoco, ¿no? Claro, bueno, bárbaro. Sí, bueno. Sí, ¿estás más tranquila ahora? Sí, bueno. La verdad que estoy más tranquila. Aunque Sandra siga enojada conmigo, por lo menos no va a vivir engañada pensando que pasa lo que en realidad no pasa, ¿no? No, sí, sabes que yo me puse a pensar y debe ser muy feo, muy triste, pero bueno, es la verdad y se lo tenía que decir, ¿no? En definitiva. Sí, yo prefiero que me digan las cosas como son. Sí, yo también. En ese sentido somos bastante parecidos. Y bueno, con respecto a esto de lo que me decís, sabes que hay una cosa que me quedó picando de la última vez que hablamos. ¿Qué cosa? Bueno, vos me dijiste algo de mi hermana. Vos me dijiste que bueno, que a lo mejor ella no es tan buena como a mí me parece. Olvídate de eso, Pablo. No me puedo olvidar, Mariana. No me puedo olvidar. Yo necesito que me digas exactamente por qué dijiste eso. Dije eso porque estaba muy enojada, no, pero no me hagas caso, de verdad. Mariana, por favor, te lo pido. Por favor, necesito saber cómo son las cosas. Te lo pido, por favor.